¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí vuestro nombre, es Back Fernández, y esto es Rust. Aquí estáis en mi pequeña cabañita de uno por uno, la que me he hecho yo aparte. Como veis, ya estoy recolectando bastantes materiales. Eh, tengo el horno, tengo... Pues ya sabéis. Así que vamos a empezar a... Pues... A ampliar la casa. Vamos a empezar unas obras de, de ampliación. Así que... Pues vamos a ver qué pasa. Aquí está la peña... Eh, todo el rato ahí hablando de chetos y de tal, y esto se está poniendo ya muy, 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 muy pesado. La verdad es que la cosa se está poniendo muy pesada. Eh, una de las cosas que he aprendido estos días, eh, nunca dejo de aprender nuevas cosas. No sé si esto pasaba antes o no, pero el otro día tuve yo una, una situación un poco rara. No salen los vídeos porque no, porque no, por un fallo, no lo, no lo pude grabar. Pero eh, alguien de, lo, de los jugadores del servidor eh, estábamos en la más absoluta oscuridad y el tío me veía. O sea, y se vino para mí y yo me quedé como, hostia, ¿qué coño pasa aquí, no? Eh, eh, lo que pasa es que luego cuando vi que, que, me, que me empezaba a disparar, pues me, me, me fui corriendo. Bueno, pues que resulta que hay un bug eh, que cuando te pones la bengala en la mano, o sea, la bengala ya sabéis, los que jugáis y tal, sabéis que se, se pueden lanzar, que ahí tengo una en el inventario, una bengala arriba. Pues si te la pones en la mano, eh, se ilumina todo lo que hay alrededor. Pero resulta que la gente que está a tu alrededor no ve ningún, ninguna fuente de luz. O sea, ven absoluta oscuridad, mientras que tú sí que estás viendo lo que tienes allá en, en, en bastante radio a tu alrededor. Tiene un radio de, de alcance iluminado a tu alrededor que vas viendo. Entonces, pues puedes ir por la oscuridad completamente tranquilo. Eh, pues para. para farmear, para lo que haga falta. Yo no lo utilizo porque me considero que eso es un. un un bug, es como sacar provecho de un bug del juego, entonces no, no hago eso, pero que sepáis que no estáis completamente seguros en la oscuridad, porque además es una cosa completamente indetectable hasta que no lo corrijan eh, desde, con, desde lo, los mismos desarrolladores. Porque es un fallo, es un fallo del, del juego. No hay ningún tipo de modificación para, para hacer trampas ni nada, por lo tanto, no es una cosa que se pueda. Eh, que se pueda averiguar cuando se está haciendo. Así que eh, simplemente os digo eso, tened mucho cuidadito. Aquí seguimos eh, crafteando cositas, eh, metiendo metales en el horno y vamos a ver si conseguimos poner la casa un poquito más decente el día de hoy. Pues sí, señores, me encanta esta zona, me encanta Resource Valley. Es un sitio muy bonito, muy bonito, claro que sí. Y muy tranquilo, eh, no hay comparación. Mira, ya le, le he puesto aquí otro foundation, bueno, de hecho le he puesto dos. Y ahora vamos a ir colocando ya. Tenemos aquí, ¿veis? Pilares. Lo tenía guardado para no colocarlos en la más absoluta oscuridad. Entre otras cosas, por lo que, por lo que os comentaba antes. Porque vaya a ser que aparezca un listo y, y me dé un susto. Así que con los primeros rayitos de luz, pues empezamos a colocar aquí ya puertas y, y a ampliar un poco la casa. Y a ver si podemos eh, dejarla eh, bastante grande antes de que acabe el episodio. Por lo menos lo suficiente para que no sea un, un robo eh, tan sencillo. De todas maneras, teniendo la, la casa colectiva y tal, no tengo intención de dejar aquí. Un botín eh, demasiado grande hasta que la casa no, no esté lo bastante grande. Yo voy a hacer el sistema de siempre. Eh, voy a hacer todo lo foundation que, que me permita, el terreno. Y vamos a ir eh, ampliando y haciendo bastantes puertas por dentro. Y, y como de costumbre. Yo. Eh, a falta de material. Eh, creo que es de las mejores formas de, de proteger el, el loot. Ya os digo que siempre lo he dicho: que esconder una casa en Atomar por, por, por ahí eh, es muy. Eh, no es ninguna garantía de hecho como siempre digo hay peña que se pasea por los mapas eh, algunos porque se pierden y otros porque van buscando se salen del mapa y se van ir a tomar viento y buscando una casa que esté aislada y cuando ven una casa que sea pues con sus puertecitas de metal que sea muy llamativa y que está por ahí escondida entonces dicen aquí hay eh, loot seguro se, bueno se, se memorizan el camino van vienen con su C4 y pues ya está ya sabéis el, el resto de la historia pues bueno, aquí tenemos un poquito de sulfuro. Ya me he hecho una, una escopeta por si, bueno, por si viene alguna persona a asaltarme. Porque recordemos que ahora mismo estoy solo en este valle. Si viniera cualquier bandido, pues yo puedo avisar a mi, a mi gente. Pero bueno, entre que vienen y que no vienen, o puede que no haya nadie conectado. En este momento sí están todos, pero bueno, podría ser que no. Eh, al menos tengo algo para, para defenderme si, si pillo a alguien a quemar ropa, ¿sabes? Porque, bueno, es posible. Me ha pasado más de una vez que han venido a asaltarme un par de personas y, y me he visto completamente indefenso. Así que bueno, ahí veo a alguien. Vamos a ver qué pasa aquí. Sí, ahí tenemos a alguien. Vamos a ver de quién se trata, a ver si es, si es algún enemigo, algún conocido. Y le doy matarile. Alex. No. Ey, ¿qué pasa, tío? No tengo nada. <laughs> no no te preocupes, que solo, solo estaba saludando. <laughs> ¿Cómo? Que solo estaba saludando. Que nos vemos por ahí. Hola, ¿cómo vas? <laughs> Venga. Bueno, espero que este hombre tenga suerte. Eh, parece que está de paso, solamente está farmeando. Eh, y bueno, ahí no, no me molesta en este momento. Aunque también recomiendo que hay que tener cuidado con los que van desnudos, porque muchas veces guardan una escopeta, un M4, y te dan. Espérate. Oye, ¿necesitas alguna cosita? ¿Un hacha o algo? Te agradecería. Botón, <laughs> pues hombre. Y ten cuidado por ahí, eh. Cuídala. Vale, muchas gracias. Nada, hombre. Pues ya hemos hecho la obra del día. Vamos a seguir. Pues mientras mis amigos están teniendo eh, pues bastante encontronazos por aquí. También los van buscando. La mayoría van, van buscando PvP todo el rato. Matando a peña y, y saqueándolo. Tengo que decir que yo la verdad es que... Mira, allí veo a alguien al fondo. Va de tela. Mm. Pues estaba diciendo que esto está muy tranquilo. Pero <laughs> vamos a sacar la pistola. Porque no me fío ni un pelo. Vamos a ver de quién se trata. Voy a decir una cosita un segundo. Me dicen por el Team Speak que puede ser el Titi. <laughs> Mi amigo el Titi, qué buena gente. <coughs> Perdón, pues podría ser él. Mira, está allí, está allí. Creo que me ha visto ya. Vamos a ver si me acerco. Pero seguramente será el Titi. Pero vaya, que si no sabe quién soy yo, me va a disparar. Pues fijo. Así que vamos a. Vamos a ver. Uh, amigo, joder, ya te digo. Titi, titi, cabrón. Titi, deja de pegarme tiro, cabrón. Que era un guarro. ¡Ay! ¡Guarro! ¿Qué sí. pasa? Qué cabrón eres, tío. Vaya, vaya puntería que estamos echando, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Veo un tío ahí de tela, me pegan los dos cholaces digo, eso es el Titi seguro. Me has visto. Mierda. Sí, te he visto, te he visto. Es que siempre me... Me gusta ver el nombre de quien mato, tío, me gusta, disfruto Pues yo por aquí estoy viviendo ahora a mi bola <laughs> Qué guarro Estoy haciendo mi casita por aquí Uy, ¿se quiere? Ni idea Tienes tres Notas que te has agachado ¡Hostia! ¡Ja, ¡Qué mal <risa> <risa> el ¿Quién ¡Es Sexual faltaba! ¿Quién ¡Uy! ¿Dónde está? Anda, mira <laughs> ¿Qué pasa? No se escucha, ¿no? ¿Qué estáis tramando, sí. tío? Ah, ¿qué pasa, sí, si me hemos encontrado y estábamos hablando No, no tío, es que me, me he subido y ha aparecido ahí y, y os estaba escuchando, ¿sabes? Y me ha agachado como un cotilla Digo, a ver qué dicen estos dos Pues ahí lo tenéis al Este es el admin bueno, del tico, servidor Me bueno, voy Te vas, ¿no? Te despedimos o... <laughs> matarme, matarme Venga, disparame los dos a la cabeza a la vez <laughs> Venga, Pelotón Vamos Hasta luego Hasta luego Hasta Fuego Ataclón <laughs> Qué recuerdos te trae eso, eh <risa> <risa> Qué hijo de puta, eh Pues a nos la devolví, eh Es, es tu vídeo con más visitas Eso me lo, nos lo tiene que agradecer eh Esa <laughs> es a la mierda, hombre pues ya ha vuelto la noche y bueno, hemos estado ahí hablando un rato, los tres, de, sobre, bueno, varios reportes sobre algunos jugadores que supuestamente pues están haciendo trampa Y bueno, es que no tenemos tampoco ninguna, ninguna prueba. Lo único que puedo hacer es empezar a, a salir a. Bueno, a preguntar sobre todo a, mi, mi, a mis colegas cuando salen por ahí, si ven algo raro, porque si están batiéndose más el, en, en duelo eh, constantemente. Y bueno, yo también tendré que salir por ahí para, para verlo con, mi, con mis propios ojos pero bueno mi experiencia me dice que muchas veces el, la gran mayoría de, de estos reportes son, son no son no son chetos la gran mayoría ya os digo que bueno se suelen se suelen notar mucho aunque claro eh, como yo siempre digo pueden haber los más listos que, que se estén escondiendo y tal lo que bueno para que os sintáis mejor os digo que, que el sistema back sí que está funcionando lo que pasa es que los baneos son por oleadas y bueno el, el baneo puede tardar en llegar bastante entonces entre tanto tenemos que intentar poner de nuestra parte lo que se pueda para intentar controlar un poco esa situación y si hay gente que está pues, que está haciendo de las suyas pues eh, intentar banearlo de, del servidor pero ya os digo que es un trabajo muy complicado porque eh, recabar las pruebas y tal eh, cuesta muchísimo trabajo ahora mismo lo único que hacemos es eh, los perfiles los perfiles hay perfiles que, que no están ni configurados perfiles de steam que están ahí pues ya sabéis, como cuenta recién hecha y que solo tienen este juego Y eso a mí me huele a personas que, que bueno, que tienen su cuenta de Steam Le han baneado eh, de este juego y han comprado, pues, otro juego Se han creado otra cuenta, eh, otra cuenta de Steam, que para eso es gratis, maldito Zombie More y, y se han comprado el juego de nuevo Entonces, bueno, con eso hay que tener cuidado Ese tipo de jugadores, pues, bueno, mejor no jugar aquí Se está hablando incluso de hacer un... Para entrar en el servidor que la cuenta de Steam tenga una antigüedad mínima eso podría ayudar bastante, la verdad. Pero bueno, eh, no se puede uno fiar, así que ya veremos. Sigo haciéndome aquí mi, mis puertas para, para empezar ya a cerrar la casa, ya que la estoy ampliando bastante. Me he tirado un buen ratazo farpeando. Y bueno, eh, ahora comentar también que me han dicho algunas personas que, que les molaría más, más PvP en mis vídeos. Vaya se me ha pegado esto, claro que sí. Pero <laughs> lo que pasa es que ahora mismo, bueno, eh, mis vídeos ya sabéis, están limitados a, uno, a unos 20 minutos al día aproximadamente. Y bueno, eh, muchas veces de un solo día pueden salir eh, dos episodios incluso. Más o menos voy, voy poniendo cosas importantes, sobre todo entre, de relaciones entre unos y otros, de más o menos que van saliendo también bandos, y e intento más o menos tener a, a la gente al día con los vídeos de, de lo que va pasando en el, en el server. Estos, eh, estos vídeos ya sabéis que tienen unos, unos cuantos días de, de antelación, de. Eh, ya sabéis de retraso al revés estos <laughs> vídeos bueno pues esto que estáis viendo pues pasó hace hace unos cuantos días así que eh, pues ahora mismo eh, digamos que aún estamos en una fase muy prematura eh, y la gente no, no va eh, bien equipada cuando todo el mundo tenga ya buenos equipos y casas grandes y tal pues ahora empezaremos a pues ya un poco veremos más asaltos veremos más veremos más tiroteos y todo ese tipo de historias también hay muchísima gente que está entrando en el servidor para probar Gente que viene quemada de otros servidores y vienen aquí y se queman igual. Porque, <laughs> eh, como siempre digo, este juego cuando empieza resulta tan extremadamente duro que no todo el mundo lo soporta. Sobre todo muchísima gente que he leído comentarios por ahí que vienen pensando que esto es Minecraft. Y no, y no tiene nada que ver con Minecraft. Al menos en la mecánica de juego. Eh, incluso los servidores PVE te matan. O sea, es que no, los, los PVE te protegen un poco más para, para que puedas pues, hacer tus cosas y se, se penaliza alguna algunas acciones, pero al fin y al cabo en un server PVE también te pueden raidear la casa. Lo que pasa es que por lo visto que, tienen que avisar antes y tal, pero bueno, es digamos un poquito más eh, Más cómodo para los que están empezando, pero no os creáis que es un juego que ya es muy fácil. De todas maneras, los que le parezca muy duro empezar en un servidor como este, pues me parece una, una muy buena opción entrar en alguno de estos servidores que tienen el, el PVP un poco limitado. Eh, también está muy bien para, para ir aprendiendo y, y no le veo yo ninguna pega. Entonces, esta gente que viene de un servidor donde los han matado mucho. Hostia, mira, se me quedó pillado ahí, maldita sea. Pues eso, los han matado mucho y todas esas, esas movidas. Pues llegan a este servidor pensando a lo mejor que va a ser diferente. Y claro, el primer día, además, aquí hay gente, ya sabéis, que no perdonan, que nada más que te vean, pues ¡pum! y a la casa. Así que. Es lo, que, es lo que hay. Eh, pff, cuando ya, digamos que ya se asienten unos cuantos clanes, ya se empiece. Hay gente que ya se quede en el servidor, que ya comprenda la mecánica de juego, vayan ahí un poquito haciendo casas mejores y tal. Pues empezaremos a ver ya los tiroteos, y eso seguramente no creo que tarde mucho en, en llegar. Eh, todo tipo de, de, de acción, que la, la verdad es que a mí me gusta mucho también. Pero ahora mismo ni siquiera me gustaría. Demasiada acción, porque miradme, voy con una pistola, no te, solo tengo una escopeta guardada, no tengo, no tengo ni armas en condiciones ni nada, si ahora mismo me mataran, pues me quedaría con una escopeta en, la, en una caja. No tengo, no me gustaría arriesgar mi, mis armas. Hay gente que es muy buena y que con su pistola se van por allá a matar gente y los matan, además, y les roban las armas mejores, armaduras y, y todo ese tipo de historias. Pero yo no, por desgracia, pues ya sabéis que mi, yo no soy famoso por mi gran habilidad en el PvP. Así que, bueno, pues tengo que hacerlo de esta manera. Tengo que ir pues, farmeando, matando zombies para conseguir pues, armas y municiones y tal. Y paciencia, que ya llegarán los tiros, eso os lo garantizo. Pues os tengo que decir que tenéis suerte de ver el vídeo cortado porque me estoy hinchando a farmear materiales, haciendo puertas y vamos a ir siguiendo aquí colocando movidas. A ver. Es que tengo que planear un poquito por dónde va a estar. Yo creo que la entrada va a ser esa que he puesto ahí. Y luego vamos a ir rodeando la casa de más más foundations y hacerla bastante más grande tengo que tener ahí unos, unos cuantos unos cuantos niveles por lo menos 4 por 3 como mínimo o una cosa así porque si no el loot nunca, nunca va a estar a salvo eh, aunque tengas varias plantas ya ya sabéis que lo, los bandidos suelen encontrar la forma de, de entrar por el techo casi siempre ya tenemos algunos, algunos métodos para, para evitarlo pero ya sabéis que bueno que no son infalibles siempre le busca las vueltas parece mentira que en un juego que tenga ahora mismo tanta Tanta simpleza se, se consigan hacer este, este tipo de, de historia. Otra cosita que quiero comentar es el, eh, un nuevo contenido que van a meter pronto. Eh, lo he visto en, en el foro de, de Play Rust, de Face Punch, eh, donde van a poner eh, un nuevo agua y nuevo cielo. Eh, ahora mismo, pues ya lo habréis visto en alguno de mis vídeos: el agua es bastante cutre, parece ahí una, una manta viscosa. Eh. <laughs> Es bastante fea y el cielo, pues, es muy soso también. Eh, por las noches, las estrellas son, son píxeles, ahí bastante, bastante feo. Y bueno, hemos, he visto la demo técnica, está bastante chulo. Y ahora tenemos, pues, creo que van a poner incluso cambios climáticos. Creo que eso lo dije ya en algún vídeo anterior, solo que ahora lo he visto y, y está bastante chulo. Si queréis mirarlo, pues ahí lo tenéis en el foro de PlayRust. También en el foro de, pues en el, en el de GameRust de nuestro servidor, he puesto yo un topic hablando de las novedades de, de Rust y ahí he puesto algún, algún link. Eh, interesante, donde podéis ver esto del cielo y todas estas historias por si por si os interesa. Así que vamos a ver, hoy suena un avión. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues el avión, como que no. Eh, la, ha caído por allí por el rastado. Y, y no voy a no voy a ir. Eh, no tengo ni equipo ni, ni manera. Y cuando vaya, lo único que voy a conseguir es que me maten y perder lo mi, 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 lo poco que tengo. Y además, como estoy gastando ahora todos los metales en, en hacer las puertas y tal pues mira, bueno ya tengo esto bastante grande, ahora lo voy a ampliar más aún por supuesto pero ya empezamos a, ya empieza esto a tomar un poco de, un poco de forma, aquí se pueden hacer bastantes habitaciones y, y y bueno, ya iremos subiendo la casa hacia arriba todo lo posible y ya está vamos a ver qué pasa pues ahora mismo hay bastantes nombres que suenan por ahí, que la gente pues ya le están cogiendo eh, tirria a varios jugadores porque van por ahí matando a, a todo el mundo que se cruzan y uno de ellos es mi primo, Lolito, que es primo hermano, por si no lo sabíais, por parte de madre. Es un Fernández como yo, claro que sí. <laughs> y él es uno de los que está sonando mucho eh, últimamente por el chat, diciendo, Lolito, cabrón, me has matado, me has quitado todo, me no sé qué. Y bueno, es una, es una historia. Y quería comentar, pues una cosa que pasó. Eh, pasó hace ya un mes o así. Cuando. Bueno, un mes no, ahora un par de semanas o tres, no sé. Que fue cuando no estaba funcionando el servidor eh, Cuando se cerró el juego Rust Y estaba en proceso el, el crearse este nuevo server Pues eh, zulloco y mi primo siguieron jugando en otro servidor eh, No voy a decir el nombre del servidor Porque tampoco, bueno, no quiero comprometer tampoco a, a nadie Pero el caso es que lo banearon a él y a Zul loco Porque mataron a un admin eh, de un disparo en la cabeza El rollo, bueno, no fue solo por eso, evidentemente El rollo es que ellos estaban en el servidor Matando a, mucha, a, a todo el que encontraban, como hacen aquí Solo que allí todo el mundo, como nadie los conocía, empezaron a quejarse de que, bueno, estos dos quién son, porque me matan, que no sé qué, que estos son chetos, que estos no sé qué. Como también es lo que estaba diciendo con la paranoia de la, de la oleada de tramposos que hay o que ha habido. Ahora la verdad es que yo lo veo muchísimo más controlado. Incluso si me meto en los foros de, en, lo, en el foro de, de Facepunch, ahora se está ha bajado muchísimo la intensidad. Sobre todo porque ya corrigieron varios de los exploits que, que se podían. Podrías aprovechar para hacer trampas sin tener que instalar ningún cheto. Que esos son los más peligrosos porque luego para detectarlo son muchísimo más difíciles. Por no decir imposible <laughs> el problema. Eso ya es trabajo de la compañía. Eh, entonces bueno, eh, se les baneó de, de este servidor. Y ellos fueron pues, de servidor en servidor matando a Peña. Y bueno, se les, se les acusó a, a tanto uno como a otro de, de Cheto. Una, bueno, son cosas que ahora mismo a cualquiera que vaya matando seguramente le sonará la historia porque le habrán llamado a Cheto alguna vez. A cualquiera que se le dé bien y que vaya matando a Peña, pues así sin parar. Entonces, más o menos, ese es el reflejo de la, de la comunidad ahora mismo, de, del problema que tenemos con esto. Porque todo el mundo, ya os digo, incluido yo, eh, desconfiamos de. de la gente que no conocemos y nos matan así con demasiada habilidad que vemos, hostia, ¿cómo mierda me ha dado este tío a mí en, en la cabeza tan rápido? Y bueno, es un problema porque, porque bueno, eh, se pueden dar casos de, de baneos injustos y, y un montón de, de, de situaciones que no, que no creo que nadie quiera en, en, en el servidor en el que juega. Pero bueno, es lo, que, es lo que toca. Pues bueno, en este corte estamos en un nuevo día y mirad, mirad qué bonito lo que me han hecho aquí. Una escalerita para entrarme en casa, solo que evidentemente no tenían ni un solo C4, así que no ha sido una operación demasiado útil. Como veis, me han hecho la escalera aquí porque han visto que estaba abierto por arriba. Pero no tengo absolutamente nada aquí. Y aquí ya tenemos una puerta de metal. Evidentemente no iba a dejar las cosas. eso sería un fallo de novato. <laughs> bastante grave. Y bueno, a estas alturas no, no voy a cometer pues ese, ese error. Así que bueno, vamos a echar un vistazo por aquí. Eh, no creo que haya sido ahora mismo, me lo habrán hecho de noche, pero bueno, vamos a echar un vistacito por, por el valle a ver qué nos encontramos. Ya estoy de nuevo en casa y he escuchado unos pasos, creo que por aquí hay alguien, así que vamos a echar un vistacito. No me fío ni un pelo. Amigo, mira. Pues, mira, 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 me ha disparado con el arco. ¡Tía! Por desgracia no tengo muchas balas. Madre mía, además soy penoso con la pistola, madre mía. Ahí le he dado... Para la mierda, paso. Voy a coger la escopeta. Y cortamos por lo sano. Pues ahí voy. Vaya tela. Además no tenía, ya no tenía bala de la pistola. Y pasaba de perder más bala. Míralo, por allí va. Vamos a ver si lo pillo. A ver si no se da cuenta. Y le enchufo con la, con la escopeta. Aunque ahora mismo ya os digo. El tío lleva un arco, va desnudo y no he sido capaz de matarlo con una pistola. O sea, más lamentable. Yo creo que no se puede ser, ¿verdad? <laughs> Así que bueno. Esperemos que por lo menos no sea un fail ahora en toda regla y que el tío me mate con, 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 con el arco. O sea, eso sería ya la hostia. Parece que no se ha dado cuenta. El tío va por ahí a lo suyo. No parece que esté escapando. Además, está como buscando cosas. yo, mira la cabaña esa. El tío va pues, buscando para rapiñar. Eh, un bandidillo ahora de. De medio pelo, porque va pues sin nada. El típico que va desnudo con un arco. Y a ver, lo que, a ver lo que encuentra por ahí. De estos hay un montón. Parece que va directo a la piedra. Así que vamos a ver si. Si lo sorprendemos. Oh, vaya lagazo, madre mía. Bueno, ya empezamos con los lags. Ah, pues mira, pues no. No iba para la. Vamos a ver. Que con la escopeta no le puedo disparar desde aquí. Así que ahora me ha visto. Ahora sí me ha visto, creo. Ah, no, no, no. Está distraído. Mira, mira, está mirando para arriba. Ya lo tengo más cerca. Esta es la mía, esta es la mía. Esta es la mía. Esta es la mía. Mira, mira, se ha protegido ahí. Ahí le he dado. Ya se ha ido. Venga, ahora carrerita. Porque ahora desde aquí no le voy a dar. Pero esa para un poco. Ah, le he dado de muleo pues Le estoy dando, pero de refilón. Ya tiene que ir. Tiene que ir mal herido. Ahora lo siento también anda por culo. A ver si no me va a pegar ahora un flechazo y me va a dejar aquí en ridículo. Ah, de aquí ni de coña llegó. Vamos, para allá, vamos, para allá, venga, vamos a... Tiene que pararse en algún momento. Él va zigzagueando para, para evitar los disparos. Entonces yo sigo corriendo en línea recta. Y así le corto, le recorto distancia. Bueno, voy bien de salud, así que no debería de poder matarme porque eh, llevo ropa. Cosa que él no. Vaya, flechazo, qué buena. ¡Cía! Fallé Metamos el botiquín. Y vamos, vamos, vamos. Y se acabó. Madre, me ya había sacado el hacha. Joder. ¡Qué ridículo he hecho, macho! <laughs> lo he matado, pero he hecho el ridículo. Vaya tela. Además voy de cuero, o sea, lo, lo... es maravilloso. Un tío desnudo me ha hecho sudar con un arco, ¿vale? Si ese tío hubiera tenido una pistola, pues. Pues mira, qué bien hubiera yo acabado, seguramente. Vaya tela de tío que estoy hecho. Madre mía. Bueno, por lo menos tenía un. tenía un loot razonable que me lo llevo para mi casa. Claro que sí. <laughs> pues nada, Peña. Con, este, con esta muerte, que es bastante lamentable por mi parte, me voy a volver a casa. Y vamos a dejar el vídeo aquí, que se me ha ido un poquito eh, de 20 minutos. Y, bueno, pues poquito más. Como siempre digo, muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por los comments, los likes. Y Dios, regálame unas manos, por favor. Madre mía, qué mal, qué mal. Me van a tener que dar clase mis colegas porque yo estoy hecho un... un, un vaya, vaya, un despojo. <laughs> Así que, como siempre digo... Sed buenos y seguid vivos. Hasta mañana.